¿Cuántas tendencias nuevas de negocio conoces? ¿Estás en alguna de ellas? Hola amigos, ¿cómo están? Un capítulo más de Está Cabrón. Y hoy vamos a hablar de las tendencias actuales de los negocios en México. Para mi punto de vista, ¿cuáles son las que más boom tienen? Y saber si ustedes ya están metidos en esto, pero no antes, pedirles que se suscriban a mi canal y vean todo lo que tenemos y tengan el acceso a todo el contenido que les estamos compartiendo. Vamos a hablar hoy de las tendencias, estas tendencias de negocio que todos debemos de estar, si no haciendo ese tipo de negocio, sí incorporando estas tendencias a nuestros negocios. Estas tendencias literalmente se están yendo a la parte digital. Todo el manejo de las estrategias de las empresas tienen que incorporar parte importante en el tema digital. Para mi punto de vista, en muy corto plazo, los directores corporativos, directores generales adjuntos, vendrán del área de tecnología. Si no es que hasta los propios presidentes de compañías vendrán del área de tecnología, porque de ahí sale todo lo nuevo y todas las nuevas tendencias. ¿Cuáles son las tendencias para mí? Se los voy a decir. La primera es la transformación digital. Se oye muy genérico, pero si esta tendencia que está pasando en todo el mercado, y no es solamente en México, en toda Latinoamérica y en la región, sobre todo, mucho más fuerte, es que se están moviendo procesos que teníamos internos a que sean procesos digitales. No estoy diciendo que va a haber gente que va a perder su chamba, no es por ahí. Simplemente es la optimización de los resultados y de la data que uno tiene en su empresa para mejores tomas de decisiones. Hoy las empresas, gracias a esta transformación digital y que se adaptan a la tecnología o adaptan tecnología a sus procesos, sea servicio, sea producto, sea lo que sea, desde un restaurante, una papelería o alguien que está haciendo software o alguien que está haciendo e-commerce, tiene que estar totalmente manejado ya por toma de decisiones, por consecuencia de tener una data clara de información de hacia dónde van los negocios. El otro es el comercio electrónico. Debemos de entrar de alguna forma, de algún formato, en algún producto, vender productos desde nuestras empresas, con nuestras plataformas, productos que sean por medio de e-commerce. Hay mucha forma de entregar el producto o el servicio a terceros que puedan adquirir. ¿Cuál es lo más importante? Que amplías tu mercado. Si antes tenías muy acotado a cierta región tu producto de entrega, hoy ya puedes expandirte y aumentar muchísimo, muchísimo las ventas y bajar los costos porque vas a hacer volumen por medio de lo que es el e-commerce. El otro es la economía digital. Si todos los que estamos metidos en las empresas comenzamos a utilizar la parte de la economía de nuestros negocios basado en la información digital, vamos a tener, al igual que con el tema de la información, mejores tomas de decisiones. Vamos a tener dos, y bien importante, resultados inmediatos de lo que queremos hacer porque tenemos toda una plataforma digital relacionada al tema economía de la empresa. Hablo de finanzas, hablo de contabilidad, hablo de auditoría, hablo de compliance, que digitalmente van a tener información. Tres, los que toman decisiones, directores generales, presidentes, en línea pueden tener los resultados de la empresa, cosa que antes se tardaban por lo menos un mes en dártelos. Entonces, volvemos al tema de la toma de decisiones, que primero las vamos a tomar y dos, podemos corregir más rápido. No tenemos que esperar tanto porque tenemos información. Y la última tendencia que para mí se está dando muchísimo es que todas las empresas están bajando su estrategia de negocio a que sea sostenible y que sea con responsabilidad social. Esto a raíz del COVID se ha venido creciendo mucho y ha habido mucha interacción de cómo hago más sostenible mi negocio. Y no es porque sea yo una buena persona y quiero ser que ahora mi negocio sea más sostenible. No. La sostenibilidad y la responsabilidad social generan ingresos, reducen costos, haces un tema social que tienes una imagen también como empresa mucho más productiva,
mucho, el clima organizacional cambia, el manejo de la productividad cambia. Es bien importante que esta tendencia también la incorporen ustedes en la medida que puedan, como puedan, porque son empresas pequeñas o grandes, que tengan una visión sostenible. Hay mucha información en la parte digital de cómo logras ser sostenible en el uso de carbono, en el uso de papel, en el uso de mil cosas que puedes hacer sostenible, y está muy enfocado a lo que son los recursos del planeta. Eso vende, eso crece. Y como cierre, les repito para mí lo que son las tendencias dentro de los negocios. La primera es la transformación digital. La segunda, incorporen el e-commerce, la parte comercial por medio de venta digital. Y la tercera, sean sustentables y sean responsables socialmente. Estas son las tendencias, esto es lo que ustedes deben de subirse para ir de la mano con todo lo que es el flujo de los negocios en México. Gracias, nos vemos a la próxima. Si llegaste al final de este video, te lo agradezco muchísimo. Ojalá te aporte valor a tu conocimiento y te pido que nos sigas en todas nuestras redes sociales, que te suscribas a nuestro canal y que sigas teniendo todo el contenido que generamos a tu servicio. Gracias.